Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al segundo programa de este podcast, Real Femenino Podcast, ¿vale? Y hoy, justamente hoy, el Real Madrid anunciaba la llegada de Sandy Toletti. O sea, justamente hace una hora, y lo primero que voy a dar es la bienvenida a mi compañero. Hola, Tony, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿te parece bien desde aquí? Si te parece bien, seguro que te parece bien. Dar el pésame a los familiares y sobre todo a los amigos que tenía muchos de Arqueche, ¿vale? Una triste noticia que hemos conocido hoy. Sí, desde luego, un gran abrazo a sus familiares y a sus amigos, especialmente a Sergio, a María, a Norberto, a Andrés, bueno, gente que colaboraba con él en Twitch y que también lo están pasando muy mal. Desde aquí un abrazo y muy grande y todo el ánimo del mundo. Y añado yo también a Purri, que participó en algunos espacios con él, ¿vale? Así que desde aquí un abrazo a todos, a todos vosotros. Bueno, pues vamos a empezar porque tenemos novedades. Como bien decía, hemos presentado a Sandy Toletti hace una hora, más o menos. Tony. Sí, hace poquito que se ha hecho por fin oficial, parecía un secreto a voces, pues ya por fin se ha hecho oficial. Y bueno, ya tenemos aquí a la jugadora francesa, ¿no? Es una Fichajazo. jugadora. Procede Levante, ¿vale? Ficha por 2 temporadas y la verdad es que a mí me parece un fichaje top, a pesar de de que la gente, bueno, pues llamemos top a otra cosa que es normal, ¿vale? Pero me parece un fichajón, un fichajazo que viene a reforzar el centro del campo, que ya de por sí es bueno, ya de por sí es bueno, con el fichaje de Sandy Toletti, tenemos un puntal para Alberto Toril esta temporada bastante importante. Bastante importante. Es una jugadora con llegada, es una jugadora que esta Eurocopa ha sido de lo mejor de su selección, de Francia. Y es un fichaje que, la verdad es que, yo lo he dicho, quizá no llega con la vitola de estrella, como llega, por ejemplo, Caroline Wehrle, pero veremos a ver a la larga de la temporada lo que nos da Toletti, Tony. Sí, yo creo que nos va a dar muchas cosas a ese centro del campo, que la verdad es que Real Madrid femenino esta temporada, yo creo que va a tener un centro del campo. Yo creo que esta temporada ha dado un salto de calidad con la gente, con Toletti, con Weir y demás, que un salto de calidad tremendo, aparte de lo que ya teníamos con Claudia Zornoza, con Tere Oliveira, con Maite Oroz. O sea, es que es O sea, tremendo, ¿eh? es que tú fíjate el centro del campo que acabas de nombrar, Tony. Tere, Maite, Caroline, ahora Toletti. Yo creo que no me dejo a nadie. Yo creo que no me dejo a nadie. O Sí, sea, tenemos 4 o 5 mediocentros. Uf. El centro del campo del Real Madrid, yo creo que es la posición mejor reforzada que hemos reforzado este año de momento. Y es. A mí me gusta, a mí Toletti me gusta. A mí Toletti me gustaba en el Levante y me gustó en Francia. Lo que pasa que lo que te estoy diciendo, vamos a ver ahora todas esas piezas, cómo traza esas alineaciones ahora Toril, porque yo creo, a mí por lo que estoy viendo en la línea de los fichajes que se está haciendo, es que rotaciones este año va a haber muchas. Tony, tenemos ahora mismo a Toletti que te puede jugar en ese 4-3-3 donde ha jugado en esta Eurocopa, te puede jugar en un 4-2-3-1 acompañando a la media centro creativa y, ¿por qué no? Ella, de medio centro creativa, aunque no tenga, digamos, esa calidad o esa virtud. Y es una medio centro llegadora. Es una medio centro llegadora. Sí, Tony. totalmente. Yo creo que va a tener Toril muchas más opciones que, por ejemplo, la temporada pasada en ese centro del campo. Y yo creo que bueno, es digamos, la sala de máquinas de cualquier equipo, ¿no? Un centro del campo potente, yo creo que también con jugadoras bastante polivalentes, Sí. que juegan muy bien el balón, que tienen mucha visión de juego y que yo creo que eso le va a dar muchas posibilidades al equipo. Yo ya te digo, en una conversación con Ferrón, me decía que, además, lo atisba, que el Real Madrid este año va a ser un equipo que tenga mucho balón. Pues ya, obviamente, fichaje de Toletti, como tú bien has dicho, era un secreto a voces. Pero va a ser un equipo que tenga mucho el balón. Además que por ejemplo, Toletti, una de las cosas que a mí más me gusta es que tiene mucho retroceso. O sea, quiero decir que es una medio centro llegadora, pero que tiene buen retroceso. O sea, a la hora de cortar contraataques, lo que sea,
Es una jugadora que llega muy bien, como digo, se cruza bien el campo. Es una jugadora que, digamos, que es potente y a mí, la verdad es que me gusta muchísimo además la línea que ha tomado el Real Madrid porque son fichajes, digamos, con ese plus de físico que quizá lo que hablábamos el año pasado nos faltaba. Y a eso le sumas a que, aparte de la llegada de Zeller, aparte de la llegada de Wayne, aparte de la llegada de Toletti, bueno, un fichaje más que se puede presuponer a expensas de que llegue, que es Caroline, perdón, que es, madre mía, cómo estoy esta tarde, que es Sousa, ¿vale? Catherine Sousa, perdón, que es central, yo creo que el Real Madrid ha tomado unos tintes de eso, de que aparte de los fichajes que llegan, toma unos tintes bastante importantes, porque hay que recordar que este equipo llega con el pilar hecho de unas temporadas ya juntas, muchas de Claro, ellas ya llevan 2, 3 años, claro, Tony. Y eso claro. es un bloque ya. Sí, yo creo que la base del equipo ya está hecha y todo lo que llegue y, o sea, va a ser para mejor. Y aparte que está reforzando las posiciones que creo que hacen falta y que aparte le dan eso que sí que es cierto, que como bien has dicho, le hace falta que al equipo que es un poco el tema físico. Que ha sido algo que, por ejemplo, la temporada pasada se vio que en algunos partidos, o los partidos importantes, sobre todo, le faltó al equipo, ¿no? Yo creo que más en los partidos importantes. A ver, al final el equipo acaba bien los partidos contra equipos, digamos, de nuestra liga. Acaba bien los partidos contra Granadilla en la segunda vuelta. Acabó bien los partidos contra el Levante en la liga, que nos lo puso el Levante de Toletti, precisamente. Nos lo puso muy difícil el Di Stéfano, que ganamos 0-1 con un gol de Lorena Navarro. O sea, creo que el equipo acababa mejor que los rivales en los partidos. Pero claro. Luego tenías que jugar contra superpotencias, digamos, de Europa, contra el Real Madrid, perdón, contra el Fútbol Club Barcelona, y bueno, y se te notaba que en el minuto 65, bueno, pues al final no estaban las jugadoras tan enteras como podrían estar las del Barcelona. Y es curioso porque en esta Eurocopa, por ejemplo, hemos podido ver que las que mejor, para mí, las mejores de la selección española han sido las del Madrid. Sí, sin duda, sin duda, ha sido así. Yo creo que lo comentábamos el otro día en el primer programa, que Sí, un sí. poco este año también se va a ver un poco la mano de Antonio Pintus ahí, que también va a llevar el tema físico del femenino. Y yo creo que entre unas cosas y otras, yo creo que el equipo lo va a notar una mejoría bastante grande este año en ese tema, ¿no? Precisamente el tema físico. Y esperemos que lo notemos para bien. Porque ya te digo, porque la temporada si no puede ser larga. La temporada se va a hacer larga porque de momento ya. La semana que viene, recordar que la semana que viene dentro de 2 semanas tenemos Champions. O sea, la semana que viene no, a la otra ya tenemos Champions. Esta semana se juega el torneo amistoso, o sea, en Pamplona. Y vamos a ver con qué nos sorprende Toril, pasando a otro orden de cosas, porque vamos a ver qué once es el primero que saca Toril el viernes. Que yo creo que va a ser un once plagado de jugadoras que. Digamos, han llegado las primeras. Digamos que son las primeras en llegar a la concentración del Real Madrid. No creo que le dé muchos minutos a las internacionales. Le va a dar minutos, pero no todos los que a lo mejor esperamos ver, Tony. Sí, yo creo que va a ser un poco lo que tú comentas. Yo creo que las internacionales van a jugar poquito, o sea, pocos minutos, porque también es lógico, Sí. vienen del esfuerzo de una Eurocopa. Y bueno, pues las jugadoras que ya estaban aquí, que no han jugado con selecciones, o incluso jugadoras que a lo mejor se pueda llevar del B y le pueda dar minutos también para probarlas. Y bueno, y a ver qué tal estos primeros dos partidos en la Copa Sentimiento. Y luego recordemos que hoy también se ha conocido que Sí, también sí. van a jugar en la República Checa el 10 y 13 de agosto ante el Slavia y el Sparta de Praga. Otros dos partidos amistosos de pretemporada. Yo creo que es ahí donde vamos a ver el Real Madrid, posiblemente el Real Madrid más parecido a los primeros, porque ya habremos pasado esa primera ronda de Champions. Digamos que los horarios de la segunda ronda de Champions no los conozco, porque no los conozco, pero ahí vamos, yo creo que vamos a pasar ya, Tony. Vamos a saber ya cuáles son las ideas para los primeros 11 de Toril, igual que Carleto.
en comparación, sin comparar, como siempre digo, odio, pero más o menos para que la gente sepa por dónde vamos. En el último partido contra la Juve, posiblemente Carleto, en ese 11, probó a los 11 que van a salir contra el Intra. Sí. Yo creo que ahí va a ser donde realmente Toril va a probar ese 11 que va a empezar la liga. Sí. Una liga que no sabemos cuándo empieza, Tony, a todo esto. Sí, seguimos así, de aquella manera. Ya veremos cuándo empieza la liga. Pero sí, sí, yo creo que en esos dos partidos que va a jugar en Praga el Real Madrid femenino, ahí es donde va a darle ya más minutos al 11 presuntamente más o menos titular y a jugadoras que han llegado a la de sus compromisos internacionales en la Eurocopa. Y ahí sí que ya vamos a poder ver un poquito el equipo más o menos tipo del inicio de la liga, sea cuando sea, y sobre todo de la previa de Champions. Yo creo que ahí ya va a ser cuando vamos a ver todas al 100%. Yo creo que van a ser cuando van a estar. Pero espero que lleguen al 100% antes, porque nos hacen falta, como digo yo, contra el Sturm Graz. Un Sturm Graz que, vuelvo a repetir, empieza su liga antes, que van a venir más rodadas, Tony, y sí, que es un equipo del que se está hablando poco, porque todos tenemos la mira, lógicamente, el partido más atractivo, que es contra el Manchester City, pero un Sturm Graz que te puede sorprender. O sea, un Sturm Graz que viene a Madrid, recordar, sin nada que perder. O sea, es un Sturm Graz que puede salir a pecho descubierto perfectamente a ver si le sale. Y es un equipo que juega al fútbol. ¿Qué se puede encontrar en Sturm Graz? Bueno, pues se puede encontrar, aparte de la calor que va a hacer en Madrid, una calor que en Austria hace, pero no es tan habitual, se puede encontrar también la dificultad, por ejemplo, de las medidas del campo. Recordar que Valdebebas tiene las medidas exactas del Santiago Bernabéu. Tony, sí, sí. Es creo que entrar en contexto de fuera de fútbol, aparte de que las nuestras son mejores, creo que el Sturm Graz se puede encontrar con ese hándicap. Pero creo que hay que tener muchísimo cuidado con un Sturm Graz. Ezequiel, en nuestro amigo Ezequiel, sí, en los sorteos de esta previa, en Real Madrid Televisión, dijo, tienen una jugadora de 19 años, que por lo visto es de Acaña, es internacional absoluta con su selección, y es una jugadora muy a tener en cuenta. O sea, que el que piense que el Sturm Graz va a venir a pasearse a Madrid, está loco, o sea, está loco. Sé que va a haber comentarios de los de, bueno, es que si no pasamos ya del Sturm Graz, pero recordar que va a ser un equipo que está todavía en pretemporada, el nuestro, el Real Madrid, contra el Sturm Graz, que bueno, que estamos hablando de que es un equipo que bueno, que va a estar más rodado. Eso es lo que yo defiendo. Y parece una tontería, y ya enlazo, pero esto lo hemos visto muchas veces, incluso en pretemporadas del masculino. Al final tú estás en una fase de pretemporada que a lo mejor tienes más carga física que el otro, has tocado menos balón, y eso influye a la hora de jugar, porque bueno, físicamente puedes estar bien, pero a la hora de tener, digamos, unos mecanismos, unos automatismos con el balón, la cosa no es igual. Y es a eso a lo que me refiero. Yo creo, yo, Tony, en opinión personal, de hecho la semana que viene hablaremos ya más metidos en esa previa, yo, en opinión personal, pienso que el Real Madrid va a ganar el partido, creo que vamos a pasar a la final, pero que no va a ser tan fácil como a priori parece ser. Sí, no, está claro, es un equipo, aunque pueda parecer un equipo inferior, pero es un equipo que ya viene rodado, que ya no está en pretemporada, y que, bueno, acuérdate la temporada pasada, por ejemplo, el Levante contra el Olympique de Lyon en la previa. Sí, que le metió miedo. Le puso las cosas complicadas. O sea que, ante un equipo que el Olympique de Lyon casi es el campeón de la Champions esta temporada, pero que tuvo problemas en la previa. O sea que... O sea, si no, de hecho el Levante estuvo muy cerca de pasar a Champions, o sea que el tema es ese. ¿Qué pasa? En la otra semifinal, el Manchester City la jugaría, pero lo digo de buena mano porque creo que lo estuve hablando una vez con Ezequiel, no sé si hablándolo con él o en charla privada o en el canal. Y lo explicó muy bien. En Twitch fue, Tony. En esta Eurocopa, en la previa del España-Inglaterra, tuve el placer de coincidir con él. Y nos explicó eso. Nos explicó que el Manchester City. Porque los dos partidos son a la misma hora, el mismo día.
Entonces, claro, el City va a jugar en el campo número 11, que es donde está jugando el Real Madrid femenino en muchos partidos antes de jugar en Valdebebas, que tiene, las instalaciones son idénticas, bueno, instalaciones, lo que es el campo y tal, es idéntico al de Valdebebas. O sea que se juegan las dos semifinales a la misma hora, en unos metros de distancia. Joder. O sea, ojito. Es tremendo eso. Sí, no, ya, a mí, te digo una cosa, a mí es una cosa que me gusta. Creo que además tenemos la suerte, o los que residen en Madrid, que tengan más facilidad de ver, yo creo que dos semifinales de Women's Champions League, que ahora mismo no somos conscientes, pero de aquí a unos años, bueno, pues podemos decir, es que yo he ido a ver la previa, o la previa se jugó en Madrid. Yo creo que al final, que sea en Valdebebas es un factor muy importante. Yo animo desde aquí, desde nuestro podcast, desde nuestro rinconcito, Tony, a que la Hombre, desde gente vaya. luego, desde luego, A desde que la gente luego. vaya. Todo el que tenga ocasión y pueda, que vaya a apoyar a las chicas. Pero vamos, sin ninguna duda. No, no, es así. Y bueno, y volviendo, enlazando con lo de Toletti, porque el equipo este año, este año, todavía hay muchos agnósticos que piensan que el equipo no es una plantilla un poquito inferior a la del año pasado. Para mí no, sinceramente, para mí no. Yo no sé por qué, y lo digo desde aquí, tengo mucha ilusión este año. Será porque va a ser mi primera temporada completa, ojalá que no pase nada por el camino. Pero yo tengo mucha ilusión, Tony. Tengo mucha, mucha ilusión este año. Creo que se ha rejuvenecido mucho el equipo. Obviamente, como siempre digo, son bajas importantes, bajas sensibles las que se han ido. Tres de ellas son jugadoras que llevan mucho tiempo. Pero se ha rejuvenecido la plantilla, se ha rejuvenecido para bien. Como he dicho antes, tenemos un bloque que se ha hecho durante muchos años. Creo que el Real Madrid no va a fichar a más de 4 o 5 jugadoras, si me apuras mucho. Y esas 5 jugadoras, bueno, pues tendrán que entrar en esa dinámica con estas chicas que yo creo que vienen a aportar y a colaborar. Luego, una de las cosas que más me interesan, que más me han llamado la atención cuando tú te pones a repasar los fichajes del Real Madrid, los tres oficiales, más las que suena hasta que no sea oficial, que es Catelyn, ¿vale? Ya me estoy espabilando, Tony. Ya me estoy espabilando, ¿vale? Ya me está llegando el café, ¿vale? Que es Catelyn. El Real Madrid, aparte de fichar físico, lo que más me gusta es la polivalencia en los fichajes. Porque recordamos que Sandy Toletti te puede jugar de medio centro, como única medio centro defensivo, te puede jugar como volante en el centro del campo. O sea, y te puede jugar en 2 o 3 posiciones. Catelyn, Claro. obviamente, es central. Es central. Pero, por ejemplo, Caroline Will te puede jugar de medio centro, te puede jugar de interior, tirar un poquito una banda, te puede jugar te juega de media punta, que es su posición. Y bueno, Naomi Feller, como digo yo, que ojito con esta jugadora, Tony, que mucho se ha hablado de Barbara Banda, pero ojito con la potencia de esta jugadora. Te puede jugar de segunda punta, perdón, y te puede jugar de extremo. Por eso, cuando hablamos de que al Madrid le hace falta una delantera y tal, si no viene al final Banda, o parece ser que no va a venir, parece ser, hasta que no terminan las cosas, no se sabe. Si no viniera Banda, yo digo que ojito con esta jugadora, porque si el Real Madrid piensa invertir en un fichaje, porque obviamente a estas alturas todo lo que quedaba libre está cogido. Si el Real Madrid piensa, ¿por qué no pensar en un extremo y dejar a Naomi Feller en su posición? Ojito. Sí. Sí, que es otra opción. Bueno, es que Claro. va a tener varias opciones en ataque también. Hablábamos antes del centro del campo, pero es que en ataque también va a tener donde escoger. Yo Y sí. pienso que este año puede ser incluso el año de Naikari. Sé que Sí. habrá gente que dirá, Ojalá. ¿y este? Habrá gente que piensa, y este que se ha fumado. Pero yo pienso que puede ser el año de Naikari. Y por la composición de la defensa, lo digo y no estoy loco. Lo digo y no estoy loco. Pero no, yo no descartaría nada en las posiciones de centrales. Obviamente, está la pareja consolidada de Ivana y de Rocío. Pero es que con las condiciones de las centrales, es que yo no descarto que pueda meter la cabecita a Claudia Florentino, porque es la central más rápida. Y en uno de esos partidos en los que tienes que dominar, en el que, por ejemplo, el otro día el Madrid Club de Fútbol Femenino hizo oficial el fichaje de la jugadora del Eibar,
tan rápida, ¿vale? Que estuve hablando con él, que es muy rápida. Es que no me. No, mucha, yo soy muy malo para los nombres, algo que tienen que conocer en este podcast, ¿vale? Pues en ese tipo de jugadoras, a la hora de volver a defender la portería, a cortar el contraataque, una central rápida, como puede ser Claudia Florentino, te viene muy bien. Sí. Desde luego. Sea. Sí. ¿Qué pasó con Florentino la temporada pasada? Pues con Florentino lo que pasó es que ante la plaga de lesiones que hubo, Claudia Florentino pues tuvo que jugar de medio centro, que como todos sabemos no es su posición. Es como si, a ver, ¿cómo lo explico? Un peón de albañil de la noche a la mañana sabe poner ladrillos, pero no los pone igual que el oficial, ¿no? Para el que haya trabajado en la albañilería, es la comparación que se me ha venido a la cabeza. Claudia Florentino sabe jugar en medio centro defensivo, pero no es su posición. Ella es defensa central. Y el Madrid la fichó como defensa central. Entonces, quizá ahí, porque hubo mucha controversia, Tony, no sé yo si estarías puesto en ese momento cuando el Madrid la renovó por una temporada más, pero creo que viendo la línea en los fichajes, creo, o en el fichaje de Catelyn, creo que es por tener una central diferente a lo que ya tiene. Claro. Obviamente, cada una de ellas es diferente. Tenemos a Rocío, que sabemos que es una pedazo de central que se ha consolidado, que este año ha llegado a la pretemporada en una forma física brutal, Tony, brutal. Y tenemos a Ivana, que todos sabemos que Ivana no es una central rápida, pero es una central con muy buena salida de balón, es una central que tiene muy buena colocación. Y luego tienes a Catelyn, que es potencia, que creo que ha hablado algunas veces del tema de la concentración, que le cuesta algún disgusto, pero que viene siendo campeona de la Copa América, que a nadie se lo olvide. Sí. No, cada una tiene sus características y yo creo que Aitor también va a poder variar dependiendo del partido y dando descanso. Sí, mientras estén todas, no haya ninguna lesionada, pues también tener pues, para ir dando descanso, por ejemplo, a jugadoras como pueden ser Ivana y Rocío, que a priori van a ser o van a jugar más partidos o hasta el momento, bueno, son la pareja de centrales titulares, va a poder a lo mejor darles más descanso, en fin, que es algo también a tener en cuenta. Y luego arriba, que a ver, de momento, si el Madrid no se moviera más, Tony, tenemos a nuestra killer, tenemos a Esther, que te puede jugar donde quiera de las dos Esther, posiciones. donde quieras, no tiene problemas. Tenemos a Feller, como bien he comentado, y tenemos a Naikari, porque Stanikari la semana pasada ya le dimos una vuelta a las bandas, ya le dimos una vuelta a los laterales, sí. Bueno, y a Moller pero también, Moller. a Moller Moller de también. segunda punta. Yo creo que adelante a ver qué es lo que ficha el Real Madrid, si es que ficha más, aparte de lo que hemos comentado. Pero lo importante es, como te digo, que hemos dado, que a mí el equipo me ilusiona. La única duda, y es más, no duda, sino miedo, es el Manchester City si llegamos a esa final, como veníamos comentando. Pero yo creo que el equipo está preparado para sufrir, como diría Toril. El equipo va a tener que sufrir y va a tener que sufrir desde muy pronto, ¿eh? Porque al final te vas a presentar contra un Manchester City. Sí, es eso. O sea, es desde el inicio primero, bueno, esperemos superar la eliminatoria contra el Sturgraf y luego ya te tienes ahí un Manchester City. O sea, es prácticamente sin comenzar la temporada como aquel que dice. Y con el equipo, pues eso, pues recién terminada pretemporada, con jugadoras que muchas internacionales, también el City las tiene, pero bueno, va a ser complicado desde el inicio, desde luego. Yo te digo, mira, me acaba de seguir en Twitter Copa Sentimiento, ¿vale? Yo ya te digo que vamos a ver el viernes qué vemos, qué Sí. vemos y qué se ha estado trabajando. A ver, lógicamente, vuelvo a repetir, es un trofeo, es una copa que al final es de pretemporada. Vamos a ver qué es lo que ha estado, yo creo que vamos a ver qué es lo que ha estado trabajando con un grupo de jugadoras Toril. Qué es lo que ha estado trabajando,
Vuelvo a repetir, creo que va a sacar, a no ser que tenga dudas, a no ser que tenga, perdón, a no ser que me sorprenda, Toril el viernes, creo que va a sacar un 11 con lo que él ya ha estado trabajando y creo que va a sacar a las internacionales, pero no le, a lo mejor les va a dar media horita, 20 minutos, cositas así. Creo que de momento, por ejemplo, yo creo que el viernes va a salir Melin Gerard en la portería. Y a lo mejor Misa te sale en una en el segundo partido, porque es un, me parece que este torneo tiene tercer y cuarto puesto. Sí. Sí. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Yo lo vuelvo a repetir. Creo que este año el Real Madrid a mí me ilusiona. Y bueno, Tony, vamos a ir pasando en orden porque podemos hablar también del tema de la liga. Quiero que un hombre como tú, que ha seguido el fútbol masculino y que sigue el fútbol masculino y al que yo voy a meter aquí en este sentido, en el femenino también, porque tú a ti también te voy a meter, porque estamos en agosto, tú en mayo te vas a saber la alineación del Slavia de Praga de memoria ya. Sea, tú hazte esa idea. Sí. Hombre, Entonces, interés le pongo, ¿eh? O sea, interés y ganas le pongo. Así es que cuenta con ello, cuenta con ello. Te iba a preguntar, ¿cómo ves tú que a día hoy, 3 de agosto, no tengamos calendario definido? Es un escándalo. Es un Definido escándalo. O no, no hay sea, sorteo. es que no tienes. Es que es algo que no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. No sé. No sé. Es escandaloso. O sea, no sé. Hablabas el otro día también el tema de las extracomunitarias, ¿no? También comentábamos el Sí. otro día que tampoco se sabe al final cuántas van a poder jugar, si tres, si más de tres, no sé. Los equipos ya, pues, a estas alturas ya casi todos prácticamente tienen cerradas las plantillas o gran parte de la plantilla. Y a lo mejor se da el caso de que hay jugadores, o sea, equipos que han jugado, han fichado a jugadoras que a lo mejor luego no pueden jugar. Ya, es que es todo, es que es un sindio, es A tremendo. ver, en eso te voy a decir una cosa. El otro día en mi canal, ¿vale? Para quien no me conozca, y Tony, si me permites, ¿Siempre? en Vikingas y Merengues, ¿vale? O sea, estuve con Jordi Ferrón unos días y me dijo, ya Óscar, en mitad del directo, pero el tema de las extracomunitarias ya es algo que venían anunciando antes, o sea, que ya les habían dado un toque, porque yo dije, ahora mismo, por ejemplo, el caso del Madrid Club de Fútbol Femenino, que tiene, digamos que el 50-60% de sus jugadoras son extracomunitarias. Y me dijo, ya, pero es que ya venían avisándoles. Estamos hablando que es un ex entrenador de Eibar, Toni. Sí, pero O que, a sea. ver, pero que eso está bien, pero que, a ver, que eso ya tenía que estar solucionado desde el final de la temporada pasada. O sea, es que estamos a 3 de agosto hoy, creo, Sí. y es lo que tú dices, no se sabe cuándo va a empezar la liga, no se sabe el calendario, no se sabe el tema todavía oficialmente, el tema de extracomunitarias, cómo va a estar, si va a seguir igual, si lo van a cambiar, o sea, no sé. Es que tú Es fíjate, increíble. luego decimos que bueno, que nos comparamos con otras ligas, que pero es que en la Premier League ya saben el calendario y las televisiones que van a dar esos partidos. Claro, pero es que por eso la Premier League es la mejor liga del mundo. O Sea, sea, cuidado. O sea, por ya te eso, o digo, sea, ya pues solamente por la organización y cómo lo hacen, o sea, ya solo por eso, luego más allá de los equipos que tienen y que juegan mejor o juegan peor. Pero ya la organización que tienen y la planificación que tienen de la temporada, o sea, eso ya, ya le hace ganar como mucho como competición. es que, tú fíjate, o sea, te estoy diciendo que es que en Inglaterra las chicas ya saben cuándo van a jugar y quién las va a ver, o sea, por dónde se van a ver. Y aquí de momento no sabes si se van a ver y cuándo van a jugar. O sea, no sabes ni cuándo es el. Pero es que todavía no sé, a día de hoy, ojalá, y mientras que subas este podcast, Tony, sepamos un día, es que no sabemos cuándo va a ser el sorteo. Es Sea. que Es que el Madrid anunciaba hoy lo de Praga, ¿no? Digamos con esos dos partidos. sí. Ojo, que lo mismo a lo mejor hay un sorteo y dicen, no, no, empezamos el tal de agosto, al día Claro. siguiente, o, ¿sabes? ¿Te lo imaginas? Sí, el Madrid creo que, si no recuerdo mal, según he visto, creo que es el 10 y el 13 de agosto, jugaría en Praga Te lo digo, contra el espérate. Slavia y el Sparta. Espérate, te lo digo ahora mismo. Me parece que te lo digo ahora mismo, porque lo tengo por aquí apuntado en el móvil, Tony. A ver, te lo digo ahora mismo.
Mira, el miércoles 10 de agosto y el sábado 13 de agosto, ¿vale? En Eso es. Praga. Con el Pero, Eslavia a las 11 de la mañana el sábado y con el primer partido que es contra el Spartak, me parece que es, el 10 de agosto. sí. Ah, por la tarde. Sí, pero Pues lo que tú tú, imagínate. claro, lo que tú dices, tú imagínate que llega, yo que sé, la liga ahora y te dice que tienen que jugar el día 8 o el día 9 o el día 12. Justo en mitad de, ¿qué haces? Claro, o te llega y te dice que empieza la liga en mitad de septiembre y que a últimos de septiembre y tú o te han eliminado de la previa de la Champions o de esta previa pasas esta y tienes otra, te eliminan de esa y tú a lo mejor te tiras un mes sin jugar, medio mes sin jugar, Claro. porque claro, ¿cómo organizas amistosos ya con equipo? ¿Cómo lo haces? Que no, que ¿Qué cómo no. lo haces? ¿Cómo organizas tú así una Que pretemporada? no, que no. Que sí, que no, no tiene por dónde cogerlo. No tiene por dónde cogerlo. No hay vuelta de hoja. Yo lo decía, creo que tienen que llegar a un acuerdo tanto el nuevo comité con la Real Federación Española de Fútbol. Y yo lo que decía, no es ponerme de parte de nadie, es intentar ser lo más objetivo posible. Si no vamos a ver Real Federación Española de Fútbol, no sé si la semana pasada llegamos a tocar este tema, pero lo Sí, digo. hablemos un poquito sobre el tema, sí. Claro, es que la Real Federación Española de Fútbol, recordar que tiene sus propias competiciones. O sea, lo hago hincapié porque es que ha pasado una semana desde la semana pasada y seguimos en las mismas. Sí. Entonces, joder, mejora tú esas competiciones, Rubiales en este caso, y deja que ese comité ponga sus fechas. Tú pon los árbitros y deja que ese comité ponga sus fechas. Y a partir de ahí, pues llegas a un acuerdo con las fechas, oye, dónde y para dónde selecciones y tal. Es que todas estas cosas tienes, es lo que decí, lo de que digo yo, tú tienes el subidón ahora mismo de las audiencias de la Eurocopa y te vienes arriba. Pero es que, luego ves esto y te vienes abajo otra vez. Claro, si es que es eso. Si es que no hacen. Está claro que, es, que el fútbol femenino es algo que están intentando promover para que llegue más gente, para que la gente se enganche, que me parece muy bien. Pero es que no hacen nada verdaderamente para que eso finalmente se pueda dar. O sea, es Yo. igual que el tema de la. De, que también lo comentamos la semana pasada. Acuérdate del tema de las televisiones, que por ejemplo, la temporada pasada, el ver un partido de fútbol femenino. Era también otro sin Dios. Sea, no sabías si podías ver, en el caso del Real Madrid, si lo podía televisar Real Madrid, si no lo televisaba, si lo podías ver a través de Teledeporte, si no, si a través del canal de YouTube de tal equipo que lo retransmitía, o a través de otra plataforma, o sea. Mira, el año pasado, Radio Televisión Española, a mí me gustó lo que hizo con la Copa de la Reina, que fue transmitirla, me parece que fue a partir de cuartos, Sí, toda la Copa de la sí, Reina. sí. ¡Toda! O sea, tuvimos a martes y miércoles fútbol en los cuartos de final. 2, 3 horas. Joder, apuesta por eso también. Claro. Pero en fin, chicos, No sé. después de este Veremos. bajón. Vamos a pasar a otro orden de cosas porque es que esta semana se han anunciado las capitanas, Tony. Sí, hay una sobre todo que te ha llegado a ti, ¿eh? No, a ver, vamos. Sí, no digas que no, no digas que no. Vamos a ver, tú sabes bien que tú subes y compartes todos mis vídeos, incluso directos, que yo digo siempre. Tiene ese carácter para ser capitana del Real Madrid. ¿Lo he Correcto. dicho siempre o no? Sí. Sí. Yo lo que no esperaba es que iba a llegar tan pronto, la verdad. O sea, alguien de la historia te habrá oído y te habrá hecho caso. Vamos a ver. Yo sé que Toril es fan mío. Toril No, sigue el pero podcast, Tony. Toril sigue el podcast, seguro. es cierto que sí que tiene todas las cualidades para ser no solo capitana o una de las tres capitanas, sino una muy buena capitana de Real Madrid. Y es Desde que luego. está con dos jugadoras que tienen experiencia en ser capitanas, precisamente. Junto a Claro. Ivana, que es la actual capitana, y junto a Kenty Robles, que también es capitana de su selección. Sí. No, son dos jugadores que tienen muchísima experiencia. Eso está claro. Lo que pasa que a mí lo que más. Te digo la verdad, Tony, opinión personal, yo esperaba que iba a llegar a capitana Miss antes que ella. Sí. Bueno. Bueno.
Me ha sorprendido otra, por ahí. es otra jugadora que también lo será, o sea, antes o No, después estoy claro. va a ser Yo por lo capitana que, o también del Real sea, yo Madrid. por lo que estoy viendo, este equipo van a acabar siendo capitanas. Ahora ya me la juego con las tres, ya voy. Vale, en este equipo, dentro de 5 o 6 años, las capitanas van a ser Olga, van a ser Misa y yo creo que Atenea. ¿Atenea o Tere? Sí. O sea, al final el Real Madrid, yo creo que está bien representada la capitanía, independientemente de lo de Olga. Porque al final, tú al hacer capitán a una jugadora de la juventud, cuidado, que son 22 años, ¿eh? Una chica muy 22 joven. años, tercera capitana del Real Madrid. Al final creo que lo que estás haciendo es, digamos, sentar unas bases de un futuro todavía más lejano. Un futuro más, un poquito más lejano del que puede venir. Es que Olga va a ser capitana por delante, por ejemplo, de jugadoras. Obviamente llegó antes al equipo, que no se me malinterprete, pero jugadoras que, digamos, con más experiencia en Liga Iberdrola o en competiciones como, por ejemplo, Claudia Zornoza, que ha estado en equipos incluso como el Atlético de Madrid. Por delante de jugadoras, por ejemplo, de Esther, vuelvo a repetir, llegó antes Olga, ¿vale? Pero jugadoras por delante de Esther, la misma Misa. Entonces, al final, creo que es un paso importante porque el Real Madrid, esto da, digamos, la sensación de que mira un futuro. Estamos hablando que Kenty Robles ya está en entrada en edad, a pesar de que el otro día en unas declaraciones decía que se iba a cuidar más para que fuera más longevo su carrera, y cosa que yo aplaudo. Sí, desde luego. Ivana no es vieja, porque no es vieja, no es una jugadora mayor, pero es una jugadora que digamos que está en plenitud ahora, digamos que está en madurez. Y Olga, que te digo que a pesar de lo que estamos viendo, es una jugadora que todavía tiene mucho recorrido por recorrer. O sea, que vamos a ver, como digo yo, si es cierto que ese tipo de jugadoras, personalmente a mí, quiero matizar desde aquí, me gustan mucho, pero como en el fútbol masculino, me gustan mucho, porque para mí verlas de jugar encarna todos los valores del Real Madrid. Pero Olga le hace falta todavía crecer, por ejemplo. Y cuando Olga no juegue bien, pues habrá que decirlo. Claro, Es así. está claro. No siempre va a jugar bien. No siempre va a jugar bien. Lo que pasa es que, como digo yo, pero si hasta ahora no ha jugado mal, ¿por qué lo voy a decir, no? Exactamente. Si es cierto que lo que te digo, por ejemplo, a mí me ha sorprendido en esta Eurocopa, me ha gustado mucho, hablando de ella un poquito más, me ha gustado mucho, yo siempre he dicho que le faltaba un poquito defender mejor. Yo creo que es algo que va corrigiendo, porque en esta Eurocopa, en el partido contra Inglaterra, cerró muy bien su banda. Cerró muy bien su banda. Sí. Estamos hablando que se estaba enfrentando a una de las mejores interiores del campeonato. Y es una jugada. Luego. No, y Dime. que es una chica que tiene 22 años, o sea, Es que. que tiene todavía mucho margen de mejora y va a aprender mucho y va a coger mucha más experiencia en su posición y cada, yo estoy convencido que cada año que pase va a ser todavía mucho mejor jugadora, No, si claro. nada se tuerce, No, vamos. no. No, no, claro, estoy seguro, estoy seguro. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque, aparte de los 22 años, es una jugadora que también la podemos meter en esa terna de polivalencia. Y explico, porque la semana pasada, o en, no sé en qué vídeo ya, porque ya estoy perdido, Tony, me decían que claro, que es que carrilero y lateral es lo mismo. No, no es lo mismo. No. Un carrilero es una posición en la que tú juegas con tres centrales. Y los carrileros juegan más adelantados que los centrales y, no, y están a la par entre ser extremos y ser laterales. ¿Para qué? Para que cuando defiendes tú conviertes eso en una defensa de 5. Creo que no voy mal, ¿no? No, no, es así, es así. Y los laterales generalmente se utilizan generalmente en defensas de 4, donde los dos laterales suben por detrás de un extremo. Eso Entonces es. matizo eso de que puede jugar en tres posiciones, tanto carrilera como lateral, como Como extremo, extremo. porque recordamos que Olga es una extremo reconvertida. Sí. Porque tengo entendido que en el Sevilla jugaba de extremo. O sea, estamos hablando que es una jugadora que sigue avanzando y sigue evolucionando. Y me recuerda mucho, como digo yo, en ese sentido, marcando las distancias. ¿Qué tendrá Sevilla muchas veces para el Real Madrid? Que es normal que no nos quieran vender gente,
Porque el último sevillano, como digo yo, que fue capitán del Real Madrid, levantó la undécima, la duodécima y la decimotercera. Sí, bueno. Será casualidad o no, pero eso sí, ahí está. Y también llegando como ella, Tony. Sí, de bueno, Muy él vino como lateral, luego se Mourinho lo puso, empezó a ponerlo como central, que fue sí. donde ha jugado más años. Y bueno, con Olga, la verdad es que tener una jugadora de ese calibre que te pueda jugar bien, además, en esas tres posiciones, es un lujo al alcance de pocos equipos, Yo y lo pocas digo. jugadoras que puedan decir eso. Yo lo digo y lo sigo diciendo, Tony. Aparte del tema de Olga, luego tenemos la explosión de Atenea. Que es ya volver a repasar las jugadoras y no quiero volver a entrar porque quiero hacer que el podcast pues sea un poquito dinámico. Pero es que yo siempre pregunto, ¿podemos ya decir que Atenea es top? Igual que lo pregunto con Olga, pero por pasar. ¿Podemos decir que Atenea es top o nos esperamos un poquito? Porque claro, pedimos fichajes top, pero no miramos lo que tenemos dentro. Claro. Sí, es que muchas veces yo creo que se hace como de menos a lo que hay, porque son, pues eso, son chicas jóvenes y tal, pero joder, no sé, son jóvenes pero que tienen una calidad, pues, in increíble. Es que ahora Sea, mismo Atenea, ¿cuánto sería el valor de mercado? Es que Atenea, una chica que procede, mira, que pasó por el Racing, que pasó por el Deportivo, que ahora está en el Real Madrid. Misa, stop. favor, futuro de la mejor portera junto con la del Barcelona ahora mismo, con Sandra Pero es Paño. que tú fíjate lo que hablamos de evolucionar. En el Atlético de Madrid, Misa estuvo en el Atlético de Madrid. O sea, que Misa en su palmarés tiene una liga, ¿eh? Curiosidad. Misa en el Atlético de Madrid viene a no jugar. Lógicamente, era la suplente de Lola, ¿vale? Curioso, de otra de las porteras de la selección, que poco se ha hablado, lógicamente. Pero es que después fue al Deportivo y no jugaba siempre en el Deportivo de La Coruña. O sea, que tampoco se iba alternando. Y vino al Real Madrid y estamos hablando que a ver quién la mueve. Sí. A ver quién la mueve. Sea, entonces, claro, yo veo eso y vuelvo a repetir, que es en lo que he centrado el podcast, más o menos, en el que obviamente vienen nombres, vienen muy buenas jugadoras como Sandy Toletti, que lo hemos dicho al principio, pero lo importante es el bloque que tú has ido haciendo. Para mí, repasándolo, es el bloque. Es el bloque porque es un bloque que cada año coge experiencia. No hay que leer que salvo, bueno, las salidas que todos sabemos, pero lo que es, digamos, la base de ese bloque permanece. Claro, lógico. O sea, claro. O sea, se ha ido Cassie, que es una pena. Se ha ido Aslani, que es una pena. Se ha ido Peter Babs, que se ha retirado, que es una pena, ¿vale? Y se ha ido Cardona, que es una pena. Pero es que tú te estás reforzando. Entonces, ahora vienen los debates muchas veces, Tony, de quién se está reforzando mejor, el Madrid o el Atleti. Yo creo que el Atleti, vale, si por nombres se puede reforzar 20 equipos mejor, y el Sevilla, que no se está hablando de ellas, pero está haciendo un equipo que ole el Sevilla, ¿eh? Ole. Ole. O sea, ha fichado incluso a Martín Prieto, una delantera que me encanta a mí, del Sí, Granadilla Martín, del Tenerife. Granadillo Tenerife, sí, correcto. ¿Sabes? Es una jugadora brutal. Una delantera que, como digo yo, me recuerda a Van Basten. Sí. Porque es que todo, o sea, es alta, es fuerte, pero todo lo que te pilla va dentro, ¿eh? Sí. Y la ha fichado el Sevilla. Por nombres pueden haber hecho equipazos, Tony. Pero se nos olvida el bloque. El Atlético de Madrid está haciendo equipo nuevo este año. Con luego, Claro. como digo, ojalá y lleguen las dos, se recuperen y volvamos a ver esas dos jugadoras diferenciales. Pero tanto Cardona como Eva Navarro, te puede salir bien o te puede salir mal. Sí, no, está claro. Son jugadoras que ahora llegan a un equipo nuevo, se tienen que adaptar, muchas jugadoras nuevas en el Atlético de Madrid, y eso requiere de tiempo. No va a Claro. ser. Entonces, no sé. Es que lo que estamos hablando, al final es eso, Tony. Al final es así. Yo miro más el bloque. Obviamente, cuando tú tienes una estrella
y se te va el bloque, por mucho bloque que hagas, no, lo que te da una jugadora, pero lo bueno que ha hecho el Madrid es que ha intentado, digamos, en su manteniendo las distancias, digamos que las piezas que se han ido las ha ido reponiendo con jugadoras, que a lo mejor no te dan lo mismo de lo que te daban antes, pero te van a dar cosas diferentes que a lo mejor tú has visto que en un momento tienes que cambiar. Sí. No, pensamos que a lo mejor no te van a, que no nos van a dar lo mismo, pero a lo mejor no solo no te dan lo mismo, o te dan más incluso. No, claro. Yo vuelvo a repetir, Caroline Weir. Mira, he visto miles de vídeos de Caroline Weir. A mí Caroline Weir me parece que tiene un talento brutal. O sea, yo creo que va a ser la punta de lanza del proyecto. Luego tienes, por repasarlos otra vez, a Toletti, que te va a dar un físico impresionante en el centro del campo. O sea, va a rotar con Tere. Con Tere, que tampoco es coja. No. O sea, Maite Oroz, que es que no la nombramos mucho, pero estamos hablando... Es una otra jugadora escandalosa, Maite Oroz. Es una delicia. Luego, la zurda de seda que tiene Claudia Zornoza. O sea, que tiene un guante en esa zurda. Sí. O sea, yo Tony, lo digo. Olga, pero mi jugadora preferida del Real Madrid es Claudia Zornoza. En la temporada pasada yo veía los partidos, el Madrid se atascaba un poquito en esos primeros minutos y yo decía, bueno, el partido se ha atascado hasta que Claudia Zornoza se ha cansado y ha dicho, pues mira, pues para acá. Y ha hecho de jugar el equipo. Te la cambio de banda, te la doy aquí, volvemos a... nos están presionando, bueno, pues... buscamos la velocidad de Atenea, se nos están encerrando, bueno, no hay prisa, voy ganando. O sea, marca los tiempos del partido, impresionante. Sí. O sea, es una jugadora que te marca el partido. Sí, el femenino el año pasado, la temporada pasada, jugaba al ritmo de Claudia. Eso es así. O sea, es así. Y yo solamente en los últimos tiempos, mejorando lo presente, un jugador parecido a Claudia Zornoza, pues podría decir Xavi Alonso. Yo lo he dicho, Xavi Alonso, Toni Kroos, de Toni ese Kroos, tipo de jugadores. Ahora a día de hoy sería un poco la comparativa, yo creo que sería un poco con Kroos, que es un poco. Entonces, claro, ¿me ilusiono con la Liga Iberdrola? Pues no, porque obviamente sabemos que hay una distancia. ¿Me ilusiono por lo que pueda pasar? Sí. Porque al final, ya no es que cuando me hablan de acercar, o hablamos de acercar, Toni, y lo iremos viendo en este podcast, recordar que estamos. Todas las semanas, o casi todas las semanas, vamos a estar en las plataformas y os iré contando, digamos, que este cuento de hadas en el que yo espero que acabemos tocando metal. Y lo voy a decir, lo voy a repetir mil veces. Las distancias se acortan de dos maneras. Una es acelerando tú a 120, como el rival, o que el rival gripe un poquito el motor o pinche en carretera y eso te haga recortarle. Claro. Quiero decir que el Barça, oye, hace un fútbol espectacular, Tony. Yo lo digo, el Barça femenino tiene más ADN Barça que el Barça masculino. Juega más como quieren jugar ellos. Sí. Y obviamente juegan un fútbol escandaloso. Pero no van a estar siempre al mismo nivel. Tienen una buena cantera. Es que si siguieran siempre al mismo nivel, o sea, es que sería... Es que vamos. Es que Tony, cuando hablamos de las canteras, que por cierto, el Madrid está haciendo un equipazo en el B. Sí, no lo hemos comentado, pero está fichando cositas según he estado yo leyendo. Tony. Muy, muy interesante. Está haciendo un equipazo, pero es que tengo... Espera. Es que tengo también, además, fíjate si lo traía preparado. Mira, Bea Vélez. ¿Vale? Mira, te los voy a leer. O es que los tengo preparados, es que me apunto un montón de cosas en las notas del móvil, ¿sabes? A ver, mira. Ayer fichó a una chavala del Sporting de Gijón que por lo visto es un escándalo, ¿eh? O sea, es un escándalo. Está haciendo un equipazo, Tony. Mira. Bea Vélez, ¿vale? Que procede del Albacete.
Tony, ¿me escuchas? Sí. Es que, mira, Bea Vélez procede del Albacete, ¿vale? Tiene el gol en la sangre. Y te lo digo porque he visto varios partidos del Albacete. María Bores, ojito, lateral izquierdo, 29 partidos con el Rayo Vallecano en Liga Iberdrola la temporada pasada, ¿eh? Son pocos. Sea, Alicia de la Cuerda y Cristina Rincón me comunican del Atlético de Madrid. O sea, estamos a, y la chica del Sporting de Gijón, que ahora mismo, como dije siempre, para los nombres así de primera soy muy malo hasta que no me quedo con ellos. La chica del Sporting de Gijón, que es un auténtico escándalo, ¿eh? O Sí. sea, se ha ido Ari, obviamente, se ha comentado mucho lo de Ari, pero es que es escandaloso. O sea, ayer hablándolo con Ezequiel, yo lo decía, pero es que eso se suma a partido, se suma. Se suma a Salas, se suma a Sofía la portera. O sea, estamos hablando de que el Madrid tiene un buen equipo, una buena cantera. Sí. Sí, Que ojo. con eso hay que contar también. Y yo Claro, estoy seguro es que lo va a que digo. contar para el primer Yo equipo. ayer hablaba con Ezequiel, como tú bien sabes, y la verdad es que cuando hablo con él aprendo mucho. Y me decía, Óscar, no me quiero ilusionar, pero ojito que va buscando el Reto Iberdrola al Real Madrid. Y yo voy más allá, incluso. Yo creo que el fortalecer así la cantera, porque a ver, el paso es grande, pero lo que tú ganas con eso es que si tú te tienes una temporada como la pasada, plagada de lesiones, Claro, siempre puedes puedes, echar mano del claro, grifo. siempre puedes tirar de ahí, de jugadoras que sabes que te pueden dar también cositas. Y bueno, y Carla Camacho, que va a hacer dinámica, como ha dicho mucho Tony, va a hacer dinámica con el primer equipo, pero que es del B, que va a tener ficha del B. O sea, que va a poder jugar con el B. O sea, Carla Camacho, que es un escándalo de jugadora. Cuando dicen, y es que Alante no ficha Carla Camacho para ir dándole minutos. Sí. Sea, que ya debutó el año pasado con Toril. Yo estoy muy ilusionado, a lo mejor me pego la hostia, Tony, pero yo estoy muy A ilusionado. ver, eso nunca se sabe, pero joder, la ilusión porque te la va a quitar nadie. O no la va a quitar nadie. Yo también, yo estoy viendo cómo se está formando el equipo y a mí me está gustando las jugadoras que van a venir, las jugadoras que se mantienen. Un equipo joven, un equipo ahora que ahora va a tener más físico, que yo creo es un poco lo que le pedíamos la temporada pasada. Nos hubiera gustado tener ese poquito más de físico, sobre todo para los partidos importantes. Y este año que viene, a priori el equipo lo va a tener y en eso va a mejorar. Entonces, joder, si al equipo le respeta las lesiones, que no olvidemos que el año pasado el tema de lesiones fue calamitoso, yo creo que pueden hacer una muy buena temporada. Yo espero que la hagan. Totalmente, totalmente, totalmente. Estoy contigo. Y yo creo que van a hacer buena temporada. Sí es cierto que no va a estar barata la lucha por la Champions, porque creo que el Granadilla, a pesar de perder pesos pesados, yo creo que el Granadilla es otro equipo con. Se le ha ido gente, pero que sigue teniendo a Natalia Ramos, sigue teniendo gente con peso para hacer crecer el proyecto. Es, como digo, es una dinámica de muchos años también. Yo creo que van a estar ahí. A pesar de perder a Martín Prieto, por ejemplo, lo sigue teniendo a Coco, o sea que creo que tiene buen equipo. Luego vas a tener al Sevilla, que yo creo que este año va a pegar un paso grande. El Atlético de Madrid va a estar ahí. La Real Sociedad va a estar ahí. Pero, ¿por qué no? Porque yo sueño con eso. Más, el inicio, creo, Tony, que el inicio de Liga va a ser clave. Porque hay que recordar que el Barça ha perdido a Alexia para toda la temporada, por desgracia. Y Osoala no la va a empezar a priori, porque se lesionó en la Copa de África. Son dos bajas muy muy sensibles para ellas, Y este, claro, y este año no está Osoala, pero tampoco está Jennifer Hermoso. Sí es cierto que está Jayce, que es una buena delantera, pero claro, vamos a ver cómo encaja una jugadora como Jayce en ese estilo Barça. Ha fichado a Lucy Bronze, que acaba de ganar la Eurocopa, que es una buena lateral, pero que el año pasado tampoco, digamos que estuvo, que fue su año. Ha fichado a Nuria Rábano, que también es un buen fichaje de la Real Sociedad,
Pero que ya digo que no son. No sé. Creo que la baja de Alexia les va a hacer mucho más daño de lo que parece. A pesar de tener a Aitana Bonmatí, a pesar de tener a Patrick Guijarro, yo creo que les va a hacer más daño de lo que parece. Sí, a ver, es que Alexia para el Barcelona es que es todo. O sea, es que es una jugadora que para ella es fundamental. O sea, no sé cómo. Hombre, está claro que tienen un grandísimo equipo, Sí. Es pero es que, una baja a ver, muy el difícil año de pasado estaba suplir. lesionada. No, no, y el año pasado estaba lesionada, pero también han perdido a Leke Martens. Claro. Es otra jugadora con la que no pueden contar. Es otra jugadora diferencial. O sea, vamos a ver. Vamos a ver, porque se avecinan cositas. Yo creo que se avecinan cositas. Vamos a ver cómo va este mes de mayo. Decir a los oyentes que estamos hablando no es más de lo mismo, sino que puntualizamos cosas de semana en semana. Obviamente la semana que viene va a ser muy diferente porque ya veremos, ya Tony y yo, si no se une ningún invitado más, pero yo creo que ya Tony y yo, porque a pesar de lo que penséis, lo voy a tener aquí conmigo siempre, va a ser la voz de mi conciencia, y Tony y yo ya podremos sacar conclusiones de lo que hemos visto en esta, ¿cómo se llama? Copa Sentimiento, ¿verdad, Tony? Sí, sin duda. Sí, Entonces, claro, ya podremos opinar sobre lo que ha pasado en el campo, qué es lo que realmente nos gusta, Tony. Hombre, claro. Y después, ya veremos Hay cuando. ganas de verlas, hay ganas de verlas, de ver O al sea, es que, equipo. Tony, en estos dos partidos a nosotros nos van a dar contenido para 2 semanas. Sí, desde luego. Seguro, seguro, seguro. Así que, bueno, chicos, lo vamos a ir dejando por hoy. ¿Qué te parece, Tony? ¿O tienes algún tema que sacar? No, yo creo que ya hemos hablado un poquito de toda la actualidad, sobre todo el tema de Toletti, que ha sido justo esta tarde cuando se ha hecho oficial, y hemos hablado un poquito de todo, yo creo que está bien. La semana que viene, si no me falla el invitado, Tony, nos van a hacer una radiografía de los fichajes del Real Madrid que lo vamos a flipar. Ver si es verdad, a ver si el invitado que hoy no ha podido estar, por No desgracia, ha podido estar. se puede unirle para el próximo podcast y Sí, sí. tenemos un otro gran programa, yo creo que sí. Sí, porque ya te digo que el próximo invitado es uno de los mejores analistas de jugadoras que yo conozco. O sea, no doy más pistas. Quien me conoce va a saber quién va a venir. O sea, que. Así que bueno, chicos, creo que hemos hablado un poquito de actualidad. Le hemos dado una vuelta a la cantera, le hemos dado una vuelta a las capitanas, ¿vale? Le hemos dado una vuelta a lo de la liga que todavía tocaba repasarlo por la sencilla razón de que a una semana más sin saber quién nos toca. Porque a mí me hubiera gustado desde aquí, es lo único a puntualizar, me hubiera gustado sentarme aquí y decir, bueno, nuestro primer rival va a ser el Alhama, el Pozo recién ascendido, pero por decir uno, pero no lo puede ser. Hemos tocado también un poquito el tema de, como tú bien has dicho, Toletti, hemos vuelto a tocar un poquito el centro del campo del Real Madrid, algo que es súper ilusionante. Hemos tocado también la defensa, Claudia Florentino, ¿verdad, Tony? Sí. Y el tema de las internacionales, que cuándo van a entrar en dinámica, qué once esperamos para el Real Madrid el viernes en esa Copa Sentimiento. Recordar que la va a dar Real Madrid Televisión y los Osasuna por su canal de YouTube. Así que vamos a ver qué nos da esa Copa Sentimiento. Y la semana que viene, aquí como clavos, os quiero en nuestro programa. ¿Cómo se llama, Tony? El Real Femenino Podcast. Real Femenino. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Bueno, chicos, un abrazo y hasta la semana que viene. Un abrazo a todos, gente. ¡A la Madrid! ¡Hala, Madrid!